Hola, buenas noches. Por segundo año consecutivo no podemos evadirnos con la feria de Nuestra Señora de la Salud. A falta de alumbrado esta medianoche tenemos las atracciones del Arenal Park y los adornos del centro y la judería. Comercios, bares y restaurantes de la ciudad son casetas alternativas después de hacer acopio de farolillos, mantones, guitarras y flores para recrear el ambiente del recinto ferial, incluida una portada en la calle Góngora. La Asociación Iluminando Juntos y la Asociación de la Judería abanderan una iniciativa popular que persigue mantener la esencia del mes de Córdoba por antonomasia. Hoy es viernes 21 de mayo y estos son los titulares de PTV Noticias. Balance satisfactorio de la presencia de Córdoba en Fitur. Tanto el stand del Patronato de Turismo como el del Intur destacan la buena acogida del público y el volumen de los contactos profesionales. El Hospital Reina Sofía reduce de 2 a 3 las unidades para pacientes con coronavirus. En 10 días, el número de camas ocupadas ha pasado de 122 a 87. Javier González Calvo mantiene la confianza en Miguel Valenzuela y Juanito a pesar del descalabro del Córdoba. La dirección deportiva tendrá mucho que decir en la elección del entrenador, con Germán Crespo a la espera. Ni hay feria ni habrá macrobotellón. El alcalde José María Bellido ensalza el civismo de los jóvenes a raíz de la relajación de las medidas anti-COVID. Yo estaba muy preocupado ya no con el macrobotellón, sino con el botellón normal que se podía hacer por las noches en la ciudad. Y cierto y verdad que, igual que transmití que tenía mucha preocupación, tengo que transmitir que el comportamiento por ahora, en general, siempre habrá excepciones, pero en general, de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, pues está siendo muy responsable, no está habiendo incidencias. Esta misma mañana estaba con el jefe de policía local y me decía que efectivamente ha sido todo muy tranquilo durante esta semana, con lo cual pues reconozco que a lo mejor me pasé yo en mis miedos, pero vamos, estoy encantado de haberme pasado mis miedos porque es una magnífica noticia. Y ahora, respecto a la feria, sí hay un dispositivo especial. O sea, desde hace ya varios días la policía local, y no hay más que ir allí y verlo, está patrullando, tiene allí elementos fijos y estamos muy atentos para que no se produzca, y hoy también lo está repasando con el jefe de policía local. Yo lo primero, volver a hacer un llamamiento a los jóvenes, que son los que hacen el botellón, lo hacen los mayores, para que sigan manteniendo ese comportamiento responsable que están manteniendo desde que se ha quitado el toque de queda, que la feria no existe, con lo cual no tiene sentido tampoco hacer allí un macro botellón, y de todas maneras transmitir que la policía local tiene un especial énfasis y un dispositivo preparado por si alguno se despista, pues vamos a actuar contundentemente, evidentemente. El Ayuntamiento y la Diputación ponen fin a 3 días de promoción en Fitur. El despliegue de PTV Madrid ha merecido la pena. Mucha presencia de los patios. La promoción de los 4 grandes patrimonios de la humanidad que tiene Córdoba ha sido la gran promoción que ha traído Córdoba a esta edición especial de Fitur. Mucha gastronomía, turismo de naturaleza y, por supuesto, esos 4 grandes patrimonios de la humanidad, por parte del Ayuntamiento y por parte de la Diputación, que también se ha basado en las 7 denominaciones de origen de la provincia y ese turismo también de naturaleza con ofertas conjuntas. Aquí se pone fin a esta Feria Internacional del Turismo, un poco especial porque ha sido solo para profesionales, no ha habido esta presencia habitual que había aquí de visitantes, y ha sido, en palabras de unos y de otros, un Fitur exitoso. José María Bellido tilda de muy positiva la experiencia en Fitur. El alcalde asegura que el nuevo stand de Córdoba ha llamado la atención y ha generado expectativas por su ubicación, sus características y la forma en que se ha gestionado, con Isabel Albás a la cabeza. Luego, porque hemos hecho unas presentaciones de productos francamente interesantes, empezando por el patrimonio gastronómico, ayer por la noche con Kitchen, que ya se quedó la primera teniente alcalde allí, y con el resto de lo que tiene Córdoba, que lo que hemos transmitido es que es una ciudad segura, que es un auténtico museo del aire libre, que es un momento idóneo para visitarla. Vamos a ver cómo se comporta este fin de semana, yo creo que también va a ser un fin de semana importante en materia turística. Y luego que ofrecemos muchísimas experiencias, algunas ligadas precisamente a la gastronomía, otras al mundo del caballo, otras a fiestas como el centenario de los patios. En definitiva, muchas experiencias que ofrecemos. Asimismo, Bellido destaca el nivel y la cantidad de encuentros profesionales en la Feria Turística de Madrid, una actividad incesante que arroja un balance muy satisfactorio. La tasa de incidencia del coronavirus ha crecido ligeramente en Córdoba y en el conjunto de Andalucía. En cambio, se reduce el número de hospitalizaciones tanto en planta como en UCI.
La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 103 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días sube hasta los 115 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 128 en la provincia. Se mantiene en 87 el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y baja el de camas ocupadas en la UCI. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. En la última jornada se han administrado casi 10.000 vacunas. Más del 37% de la población ha recibido al menos una dosis y 147.000 cordobeses, el 20%, han completado la pauta y se encuentran inmunizados. En Andalucía, el día de ayer deja casi 1.400 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia aumenta hasta los 166 casos por cada 100.000 habitantes. Se reduce el número de pacientes ingresados en los hospitales de la comunidad, así como el de UCIs ocupadas. En este último parte, la región notifica 7 fallecimientos, 3 de ellos en la provincia de Sevilla y 2 en Granada. En las últimas 24 horas se han administrado más de 90.000 vacunas en el conjunto de Andalucía. El 16% de los andaluces se encuentran completamente inmunizados y uno de cada tres ha recibido al menos una dosis. Gracias a la disminución en el número de ingresos, el Reina Sofía reduce de 3 a 2 las unidades COVID en planta de hospitalización. A día de hoy, entre todos los hospitales cordobeses, permanecen 55 pacientes en planta y 32 en las unidades de críticos. El descenso de la incidencia y en el número de ingresos de pacientes con COVID ha permitido reducir la presión hospitalaria tanto en planta como en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía. En estos momentos el hospital cuenta con 2 unidades COVID en planta de hospitalización activas en el general y una tercera en reserva en el provincial, a fin de estar preparados ante un incremento de la demanda. En cuanto a la UCI, los pacientes críticos, tanto los de COVID como los de otras patologías, son atendidos en la UCI convencional en el Hospital de Día Quirúrgico Infantil y en un área diferenciada de observación. Para estar preparados ante un posible incremento de pacientes críticos, el hospital mantiene en reserva un módulo más ubicado en la planta baja del Hospital General. Esta situación está permitiendo recuperar de forma paulatina la programación quirúrgica casi en su totalidad, una actividad que se había visto levemente afectada por el apoyo del equipo de anestesia a la UCI para atender el aumento de pacientes críticos registrado en las últimas semanas. La justicia no puede frenar la violencia machista sin cambios en la educación. El presidente de la Audiencia Provincial alerta de que el juzgado de violencia contra la mujer está desbordado. España registra 55 muertes de media por culpa del machismo en los últimos 17 años, desde que se contabilizan las víctimas. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba considera imprescindible la incorporación de un juez y más funcionarios para paliar la saturación del juzgado de violencia contra la mujer, el penal número 6. Se trata de un problema que hay que atajar de raíz. Aparte de reprimir estas conductas, es un tema educativo y preventivo. Educar desde la infancia, desde la más tierna infancia a los niños, para que sea hombre, mujer, de color, de lo que sea, sea todo insignificante, solo valga la individualidad del ser humano, como ser humano, sea hombre o sea mujer. Y eso es lo que hay que inculcar y machacar en la conciencia de los niños. La Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género se ha reunido esta mañana en la Ciudad de la Justicia. A la cita han asistido jueces, policías y miembros de la Guardia Civil, así como autoridades locales como el alcalde José María Bellido, la delegada de Justicia de la Junta de Andalucía, Purificación Joyera, y la subdelegada del Gobierno de España, Rafaela Valenzuela. No todo lo que trajo el COVID es malo. Las nuevas fórmulas virtuales de enseñanza han calado hondo. En instituciones como la UCO han aprovechado lo aprendido en estos meses para proponer nuevas titulaciones con carácter semipresencial. El próximo curso, un total de 50 alumnos podrán realizar el grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Córdoba en modalidad semipresencial. Hasta la fecha, esta titulación se impartía solo en modalidad presencial y contaba con un cupo máximo de 80 alumnos, a los que se podrán sumar 5 decenas más que podrían compatibilizar sus estudios con otros asuntos al no tener que asistir a clase diariamente. Esta modalidad semipresencial permite compatibilizar los estudios universitarios con el trabajo u otras actividades, y también facilita el seguimiento y la interacción con el alumnado desde diferentes lugares. Permitirá, por tanto, el acceso a estudiantes de fuera de nuestra frontera y facilitará el establecimiento también de alianzas o de convenios con otras universidades, pues para titulaciones conjuntas o dobles títulos.
De esta manera, la Universidad de Córdoba se convierte en la primera de Andalucía en ofertar una ingeniería en formato semipresencial, titulación que se integrará con la tradicional para brindar flexibilidad a los alumnos. Y bueno, y la situación pues nos ha favorecido en cierta medida, ¿no? Es decir, dentro de las crisis surgen oportunidades, creo que hemos sabido aprovechar esta oportunidad y de esa forma pues desde luego consolidar, como os decía, nuestra capacidad formativa y además consolidarla en titulaciones de una gran importancia, como decía la directora, para la sociedad y desde luego de una gran importancia y una escuela de una gran importancia estratégica para la Universidad de Córdoba y la provincia de Córdoba, como es la Escuela de Politécnica Superior de Bermeo. La implicación del profesorado de la Escuela Politécnica de Belmez en estas nuevas fórmulas de enseñanza garantiza el éxito de esta nueva modalidad. La ingeniería civil tiene mucho que aportar a la sociedad y tiene un papel clave en ámbitos tan relevantes como el agua, la energía, el transporte, el desarrollo sostenible o el cambio climático. La escuela cuenta con profesorado de alta calidad y con formación en enseñanza no presencial y recursos digitales docentes. La vicesecretaria del Partido Popular, Ana Matá, ha destacado hoy en Córdoba la apuesta decidida del gobierno de Juanma Moreno por las políticas de dependencia. En los dos últimos años, Andalucía ha ampliado en 1.265 la oferta de plazas de atención a personas en situación de dependencia. La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP andaluz, Ana Carmen Mata, ha subrayado el esfuerzo sin precedentes del gobierno de Juanma Moreno por las políticas sociales, especialmente las políticas de dependencia. Según Mata, son los presupuestos más sociales de la historia. Que el gobierno de Juanma Moreno ha apostado por esa apuesta decidida a las políticas sociales y también a esa apuesta por la dependencia, por eliminar las listas de espera en la dependencia, aumentando en este último tiempo 500 nuevas plazas de dependencia, no solamente para personas mayores, sino también para aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Son 1.639 millones lo que se ha destinado en la Junta de Andalucía para la dependencia en nuestra comunidad autónoma. Según la dirigente popular, el gobierno de Juanma Moreno ha destinado con carácter extraordinario 71,7 millones de euros para garantizar la atención a la dependencia en centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad. Este fondo se une a los 1.639 millones que el Gobierno andaluz ha destinado a los centros, a las plazas y a la protección del empleo en el sector. En solo dos años, según Ana Mata, Andalucía ha ampliado en 1.265 la oferta de plazas de atención a personas en situación de dependencia, un dato que contrasta con las 263 plazas en total que se crearon con el anterior Gobierno socialista. Aceites de aquí en Nueva York, en Tokio o en Australia. Orgullo propio con etiqueta negra. Rincón de la Subbética Eco de Almazaras de la Subbética ha recibido el galardón especial Ayuntamiento de Córdoba Medina Azahara de los Premios Mezquita. El octavo concurso ibérico a la calidad de la OVE 2021 ha culminado este mediodía con la entrega de premios en un acto celebrado en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Porque además es algo que sirve para llevar el nombre de Córdoba por todo el mundo. Las botellas ganadoras llevan un sellito que pone Premios Mezquita y esa botella la puede encontrar en Nueva York o la puede encontrar en Tokio o la puede encontrar en Australia. Es muy bonito porque además el consumidor cuando llega a un supermercado va a la estantería y se encuentra una botella que tiene un sello, una medalla, la compra antes que a otra. Y en un restaurante el que tiene la botella en la mano pues le está dando vueltas mientras se la bebe o no se la bebe y está viendo a Córdoba Premios Mezquita en todo el mundo. Un panel de catadores expertos compuesto por 28 jueces evaluó los aceites de oliva virgen extra para confeccionar el top del concurso, en el que figuran 5 variedades de Andalucía, 2 de Extremadura y 1 de Castilla-La Mancha. A pesar de la caída a la segunda RFEF, no está ni mucho menos descartado que Miguel Valenzuela y Juanito continúen en la dirección deportiva del Córdoba. Ellos, por cierto, apostaron por Germán Crespo como entrenador del filial a principio de temporada y como técnico del primer equipo a falta de 3 partidos. El Córdoba partía con el desafío de subir a segunda división esta temporada, algo reservado a los 8 equipos que se enfrentarán en las finales del playoff entre mañana y el domingo. Real Sociedad B, Algeciras, Badajoz, Amorebieta, Ibiza, UCAM Murcia y Burgos Bilbao Athletic. El conjunto blanquiverde acabó quinto en la primera fase de segunda división B y tercero en la segunda, por lo que ha bajado un escalón. La próxima campaña militará en la segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.
El proyecto continúa con el soporte económico de Infinity, aunque obviamente toca apretarse el cinturón con un presupuesto en consonancia con un escaparate aún más deficitario. Los principales responsables de la dirección deportiva, Miguel Valenzuela y Juanito, recibieron ayer un voto de confianza por parte del consejero delegado Javier González Calvo. Sí se ha marchado el secretario técnico Rafa Sánchez, que ha fichado por el recién descendido Albacete de la mano del exdirector deportivo cordobesista Alfonso Serrano. Bueno, en principio, tanto dirección deportiva como jugadores tienen todos contratos hasta el día 30. Estamos trabajando en lo mejor. Yo, como siempre he dicho, creo que y he defendido a la dirección deportiva que tenemos, por cuanto son personas honestas, honradas y trabajadores, y en el mundo del fútbol pocas veces me he encontrado con gente así. Después están los propietarios, en los cuales nosotros hemos mandado nuestros informes, la misma dirección deportiva ha mandado también sus informes, y serán ellos los que finalmente decidan si hay una continuidad y un cambio. Yo sí quiero decir, y lo digo públicamente, en el que el trabajo realizado hasta la fecha por la dirección deportiva con el fallo que hemos tenido en el primer equipo ha sido muy bueno, porque quiero recordar que todo lo que se ha hecho en cantera, lo que se está diciendo que ha hecho el segundo equipo, como es el filial, que ha hecho una gran temporada, lo han hecho los mismos que han hecho el primer equipo. Por lo tanto, hay que tener, yo tengo confianza en ellos y vamos a ver qué es lo que decide la propiedad. La desmotivada plantilla del Córdoba completó ayer su segunda semana de entrenamientos una vez finalizada la competición con la estéril victoria ante el Cádiz B. En principio, el grupo retomará el trabajo a las órdenes de Germán Crespo el lunes y se ejercitará hasta el jueves, antes de marcharse de vacaciones hasta mediados de julio. ¿Quién sabe quién volverá y en qué condiciones? Yo no he hablado con Germán Crespo, ni para el B ni para la A. No sé si va a continuar, estamos trabajando en todas las alternativas que pueda haber. Yo creo que Germán ha hecho un gran trabajo durante esta temporada. Cogió el primer equipo en una situación muy complicada y están ahí los resultados y se está valorando si Germán es la persona que tiene que continuar o no tiene que continuar, pero a día de hoy todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto, ni si deja el B, si va a estar en el primer equipo. Sí, como públicamente ya dije, le quiero volver a agradecer todo el trabajo que ha hecho y que se pusiera a disposición del club en un momento tan difícil como fue tener que tomar la rienda a falta de 3 partidos. Este fin de semana no juegan el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ni el Adesal, que están ansiosos por rematar la permanencia. Como cada viernes, repasamos la agenda del fútbol, el fútbol sala y el balonmano. El Córdoba Femenino y el Pozo Albense tendrán que esperar al 30 de mayo para finiquitar la temporada en el Reto Iberdrola, donde volverán a coincidir en la campaña 2021-2022. Respectivamente, les tocará visitar al Levante B y recibir al Tacuense. Roberto Ramírez no seguirá en el banquillo cordobesista después de relevar a Ariel Montenegro, que precisamente será el sustituto de Manuel Fernández en los Pedroches. Lo han pasado más este grupo de trabajo, entonces yo me tenía que dar al 100%, pero eso te va minando y en definitiva yo creo que buscaré algo más tranquilo que pueda conciliar eso, mi vida laboral, mi vida familiar y mi deporte rey, el fútbol. Si puede ser aquí en la casa, evidentemente, ojalá, si no, donde pueda aportar un granito de arena. En tercera división, 3 representantes de la provincia optan a una plaza de ascenso a la segunda RFF en un playoff vetado para el Córdoba B, arrastrado por el fracaso del primer equipo. El Ciudad de Lucena parte con ventaja de campo y ha quedado exento en la primera de las 3 eliminatorias, que nos depara un derbi este domingo a las 7:30. Saler, Puente Genil, Pozo Blanco. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad estará atento a los resultados de varios rivales directos en un fin de semana limitado a partidos aplazados en la primera división de fútbol sala. El cuadro de José González se medirá un gallito como el Pozo Murcia el próximo martes a las 9 con 2 catapultas. Un aforo de 1.000 espectadores en Vista Alegre y el deseo de sacarse la espina por la derrota por 4-3 en Ferrol. Sí, la verdad que fue un tropiezo, ¿no? Nadie lo esperaba, pero bueno, al final esto es deporte y es lo que toca, ¿no? Pensar ya en el siguiente, arreglar, ¿no? Pensar cómo arreglar el tropiezo de ayer y pensar en el martes, ganar aquí con nuestra afición, salvar la categoría ya matemáticamente. Por su parte, el Deportivo Córdoba Caja Sur busca poner el broche de oro a la segunda fase del curso en la segunda división femenina. Un triunfo frente al Ejido en Vista Alegre mañana a las 6 garantizaría el primer puesto a las chicas de Juan Macubero en la antesala del playoff. El Adesal se jugará la salvación en la Liga Guerrera Ciberdrola de Balón Mano la semana que viene.
será a Caro Cruz en Lanzarote contra el San José Obrero el sábado 29 a las 7. En categoría masculina, mañana tendrá lugar la penúltima jornada tanto en la Liga Sobal como en la División de Honor Plata. El Ángel Jiménez Puente Genil recibirá al Benidorm a las 6:30 y el Cajasur Córdoba visitará al Orneo Sporting Alicante a las 7. Éramos un equipo que íbamos a pelear por evitar el descenso. Bueno, pues hemos estado en la fase de ascenso y probablemente si no hubieran respetado un poco más las lesiones, hubiéramos dado más que hablar en la fase de ascenso, ¿no? O sea, que estamos ahora mismo muy limitados porque tenemos muchísimos lesionados y es complicado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, impensable y lo hubiera firmado en julio. Buenas noches. Mañana sábado en la provincia de Córdoba tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas más frecuentes ya por la tarde. Las temperaturas diurnas bajarán un descenso localmente notable. Las máximas serán de 31 grados en Córdoba capital y en Puente Genil, 28 en Cabra, 27 en Doña Mencía y en Lucena, 26 en Espiel, 25 en Hinojosa y 24 en Pozo Blanco. Sopla viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy ha sido una jornada muy especial para los alumnos del Conservatorio de Música. Han tenido su concierto de fin de curso junto al director de la Orquesta de Córdoba. Todo un honor. A las 8 de la tarde de hoy ha tenido lugar el concierto de fin de curso en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, bajo la batuta del director de la Orquesta de Córdoba. Una experiencia que los alumnos de este conservatorio no van a olvidar. Durante toda esta semana, los alumnos del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco han podido ensayar bajo la batuta de Carlos Domínguez Nieto, director de la Orquesta de Córdoba, el que les ha dado los más valiosos consejos para convertirse en verdaderos músicos profesionales. Para nosotros, la institución de la Orquesta de Córdoba tiene, por una parte, el objetivo de presentar música, de compartir música con el público y, por otra parte, también de formar a futuras generaciones de músicos. Entonces, ¿qué mejor sitio que en el Conservatorio Superior, donde los jóvenes están terminando sus estudios, que puedan tener experiencias con músicos profesionales? Y esa ha sido la idea un poquito de esta semana. Los jóvenes empezaron trabajando primero en sus propias clases con sus propios profesores, luego vinieron profesores solistas de la Orquesta de Córdoba que trabajaron con ellos en ensayos, digamos, de pequeños grupos, y luego ya he trabajado yo el resto de la semana con ellos en repertorio sinfónico, repertorio orquestal. El concierto, que ha tenido lugar en el auditorio del propio conservatorio y al que han acudido miembros del personal docente y alumnos, ha sido un éxito. Pues la experiencia está siendo magnífica, estamos encantados de poder trabajar con esto toda la semana, ya que estamos acostumbrados a tener 3 horas de ensayo a la semana y ahora estamos ensayando todos los días, mañana y tarde, y está siendo súper productivo. Pues está siendo genial tener la oportunidad de poder trabajar con él así en el conservatorio. Yo ya he tenido la suerte de trabajar con él en la Orquesta Joven de Córdoba, pero aquí igualmente un placer trabajar con él y un gran trabajo el que estamos haciendo. Pues muy bien, ha sido una semana muy intensa, hemos trabajado duro y la verdad que con el director ha sido un placer tocar bajo su batuta y lo hemos pasado muy bien con él. La Orquesta de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba acordaron a principio de este curso la colaboración de ambas entidades con actividades en las que participaran tanto el profesorado de la orquesta como sus estudiantes. En el concierto de hoy se han interpretado piezas de autores como Mozart, Beethoven, Mendelssohn y Wagner. Nos vamos ahora a la Fundación Gala. Mucha emoción en un día único para los residentes ante el final de una etapa. Esta mañana ha tenido lugar el acto de clausura del curso 2020-2021 en la Fundación Antonio Gala, en el que un año más 10 creadores y creadoras han tenido la oportunidad de dedicarse a fondo a su obra. Ellos forman la 19ª promoción. En lo personal también ha sido unos meses muy intensos. Espero que lo recordéis siempre, que recordéis siempre a la Fundación y a Antonio especialmente, y que os acompañe ese sello del que habéis oído hablar muchas veces en el corazón, que os acompañe siempre y que recordéis que esta es vuestra casa. Igual que a lo largo de este curso ha habido residentes de otras promociones que han venido a ver, que han compartido su experiencia con vosotros, que sigáis haciéndolo vosotros, por lo que
lleguen después. La idea que persigue esta institución de índole cultural es que el paso por la casa impregne de tal forma el carácter de los jóvenes creadores que ellos mismos se reconozcan unos a otros en el futuro y que reconozcan su estancia en la Fundación Antonio Gala como un paso decisivo para cumplir su deseo de dedicarse para siempre a la creación. Ha sido estupenda, la verdad. Ha sido estupenda en todos los sentidos, a un nivel profesional. Y a un nivel también personal me ha permitido conocer a gente que de otra manera jamás hubiese podido encontrar, no solamente de profesionales que han podido visitarnos, sino también de mis compañeros, simplemente escritores, poetas, músicos. Muy, muy positiva. Lo estábamos comentando hace poco, que yo entré aquí con una serie de dudas. Y una, o sea, referido a algunos de los relatos, pensaba que tenía unos obstáculos que los he superado todos. O sea, ha sido gracias a conversaciones con gente, todo lo que yo creía que no me iba a salir ha salido. La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores es una institución privada sin ánimo de lucro financiada por entidades como Cajasur Banco y administraciones públicas de carácter estatal, autonómica, provincial y local. Continúa la programación del Instituto Municipal de Artes Escénicas. El viernes 21 de mayo a las 7 de la tarde llega al Gran Teatro de Córdoba Gugurumbé, Las raíces negras, obra producida y dirigida por Antonio Ruz y Fami Alcai, una indagación artística en el mundo de las danzas populares hispanas de los siglos XVI y XVII, un mundo fuertemente influenciado por la música negra llegada a través de los intercambios con América y que constituye las mismas raíces del hoy denominado flamenco. El sábado 22 de mayo a las 8 y media de la tarde, la música y el espectáculo vuelve al Teatro de la Serquía de la mano de los Tabernícolas y Time Machine. Después de un año donde la música ha sido refugio y apoyo, ahora más que nunca debe recuperar su sitio en forma de música en vivo, donde compartir con el público esta vacuna de vida que es la música y la cultura con el espectáculo Tu Mejor Versión Fest. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone el ensayo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, bajo la batuta de Carlos Domínguez Nieto, que mañana dirigirá la Orquesta de Córdoba en la primera de sus dos serenatas en Viana. Hasta el lunes.